Advertencia. La información aquí presentada no es dada para diagnosticar ni curar enfermedades. El propósito de las informaciones que le proporcionamos es de familiarizarlo con las leyes naturales de Dios y de su práctica. Tenemos el derecho recibido de Dios como de la Constitución de prescribir para nosotros mismos un plan de vivir saludable. Le recomendamos que después de oración, estudio responsable y consulta, elabore su propio plan que modifique condiciones no saludables dentro de su cuerpo y lo ponga en un camino de sanidad. No aceptamos ninguna responsabilidad personal o corporativa respecto a decisiones que usted toma basados en estas informaciones. Cualquier tratamiento o decisión que toma respecto a su salud o estilo de vida será de su responsabilidad personal. Hola, ¿cómo les va, queridas amigas y amigos? Qué alegría estar nuevamente juntos en nuestra nueva serie que estamos haciendo con tanto cariño para ustedes. Esta es la séptima temporada de Restauración, Alma, Mente y Corazón, y con una temática maravillosa en medio de este bosque de hojas de otoño, ya yendo la primavera, porque vamos a trabajar este tema tan importante que es la felicidad. Felicidad a toda prueba. Vamos a tener la oportunidad en seis temas, seis capítulos de este seminario, de conocer cuáles son los componentes de la felicidad. Y de este tema se ha escrito y se habla mucho todo el tiempo, porque es un tema complejo, individual y a veces muy personal, ¿verdad? Estos temas van a estar diferidos en el concepto clave bíblico y cristiano, en qué está basada realmente la fe. Entonces, el tema de hoy va a ser fe. Continuamos con el otro principio, que es amor, gratitud, salud. Y saben que los últimos dos temas donde vamos a cerrar este seminario, cuando hablamos de compañerismo y servicio, son los elementos claves para descubrir la verdadera felicidad. Y ya, vamos adelante entonces con el tema de hoy, felicidad a toda prueba. Este es un seminario de autoayuda y de crecimiento personal. Cada uno de nosotros va a tener la oportunidad, al término de cada programa, hacer un autotest. Vas a poder medir si tu fe está realmente dando apoyo a tu felicidad. Y por lo menos en el idioma español, felicidad empieza con fe. Así que no podríamos comenzar con otra temática que no sería el primer componente de la felicidad para un hijo de Dios, para una persona creada por un Dios maravilloso que es la fe. Entonces vamos adelante con la temática. Ahí están tus seis temas que hoy día comenzamos el número uno. Vamos a hacer nuestro primer test al término, así que tomen mucha atención. Esta es una secuencia que si te pierdes alguno de los elementos, vas a sentir la sensación de que quizá tu felicidad no está completa. Entonces ahí vamos. Tenemos un texto bíblico lema. Hay muchos que hablan de la felicidad. Incluso este concepto en la Biblia está como gozo.
Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Eso está ya en 1 Tesalonicenses 5, 16 al 19. Cada vez que un ser humano dice, y eres feliz, wow, estoy consiguiendo mi felicidad. Otros te dicen, no, yo ya lo tengo, tengo un proyecto de vida que me hace feliz, tengo casa, vehículo, una esposa, un esposo, hijos, y ¿sabes qué? Cuando ya esté jubilado, realmente voy a ser feliz porque voy a disfrutar. La mayoría de las personas somos criaturas que estamos hechas para ser feliz, para ver lo bonito de la vida. Pero estas circunstancias especiales que todo el globo ha tenido que en este momento sustentar en su área emocional, estamos viendo que la felicidad ya no se consigue tan fácilmente con los criterios humanos conocidos. Entonces vamos a avanzar diciendo de qué es la felicidad. Vamos a buscar una definición emocional descrita por la mayoría de las personas que estudian la conducta y secularmente. Se dice que la felicidad es un estado emocional, pero también cubre lo mental, lo físico y lo espiritual. Es una sensación de bienestar y realización que se experimenta cuando alcanzamos nuestras metas, nuestros deseos y propósitos en la vida. Es un momento duradero de satisfacción, en ausencia de necesidades que apremien, ni sufrimientos que te atormenten. La palabra felicidad proviene del latín felicitas, felicitus, y dice que a la vez se deriva de feliz. Este significado también tiene la connotación de algo en acción. No es algo plano, algo que se fecunda, algo que se crea. Y esto es lo que queremos descubrir, queridas amigos y amigas que están viendo este programa, cómo tú estás creando tu felicidad. ¿Cuál es el modelo que tú has elegido para crear tu felicidad? Porque a veces decimos, mis papás fueron felices porque comían, salían a recrearse, tenían vacaciones, tenían su trabajo. Y ese es el estatus que nosotros modelamos para ser feliz. Pero la Biblia no está hablando hoy de otra cosa. Vamos a avanzar diciendo que en la Biblia se habla de la felicidad como gozo. Dice que el gozo también tiene su origen en Gaudium. Es parte del fruto del Espíritu que se habla en la Biblia de los frutos que da Dios. Según Gálatas 5:22, es el segundo fruto del Espíritu según lo que enumera Pablo. Dice que el gozo y la paz es el resultado del amor ágape. Por eso el apóstol lo coloca inmediatamente después del amor y antes que las otras virtudes morales. La Biblia también nos habla de que el gozo viene inmediatamente del amor. Y cuando ven los 9 frutos del Espíritu, decimos que hay 9 virtudes. Si estamos buscando la felicidad, tenemos que saber que para nuestro Señor Jesucristo la felicidad fue lo primero que otorgó a la criatura humana. Vamos entonces a definir gozo. Gozo es el segundo fruto del Espíritu y está definido muy bien ahí en Romanos 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Se fijan que el primero es amor y luego el gozo. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Y aquí ya nos estamos empezando a involucrar, a zambullir en aguas más profundas. Cuando nosotros decimos que somos felices, necesitamos saber, y qué rico que en nuestro idioma español decimos felicidad. Es imposible que alguien sea feliz en esta tierra si no tiene fe en algo superior a él, superior a ella. ¿Sabes por qué? Porque al ver la secuencia del resto de los programas, nos vamos a dar cuenta que la felicidad no es algo material, no es una meta académica, no es ni siquiera una persona ni una familia, a pesar que todo eso es bueno, Dios lo da.
La felicidad es tener a alguien superior a nosotros que a pesar de la adversidad, de las pruebas, las dificultades, Él está haciéndonos felices. Y lo vamos a seguir viendo de acuerdo a lo que sigue. Decimos que felicidad es sinónimo de gozo en la Biblia, es un don espiritual, es una virtud. O sea, no es algo que se gane con lo que logramos. Dos, es una alegría profunda en acción, no es una alegría pasajera o temporal. También el gozo o felicidad se origina en propósitos altruistas. Eso quiere decir que no está basada en egocentrismo, en una visión de sí mismo. Produce bienestar, gratitud y paz. Por eso nos gusta tanto ser felices, ¿verdad? No depende de factores externos. Y aquí se cae por tierra todos esos antivalores de muchos artistas, de muchos personajes importantes. Y si no, los que estamos aquí en California, los vecinitos que están allá en Hollywood, ellos debieran ser inmensamente felices con sus carros, con sus parejas que son unos modelos, tienen éxito, dinero, poder, la super mujer, el superhombre a su lado, pero sin embargo tienen el más alto índice de divorcio, separación y de suicidio. Hay que rápidamente revisar entonces por qué no estamos siendo felices. Dice que la felicidad, por último, es una cualidad eterna. ¿Qué está pasando con nosotros entonces? ¿Por qué no somos felices? ¿Por qué estamos trabajando y haciendo de la vida un montón de quehaceres solo para disfrutarlo pasajeramente, superficialmente? Vamos a entender por qué. Continuamos con nuestra revisión. Si ya definimos qué es felicidad y aún no te queda claro el concepto, este concepto bíblico está basado en algo más grande que nosotros mismos, entonces podríamos comprenderlo definiendo qué es infelicidad. Entonces, infelicidad es falta de fe, búsqueda de satisfacción personal, ausencia de metas y propósitos personales, bajo autoestima o autoconcepto de ti mismo, amargura, crítica, rencor. El orgullo, la vanagloria y el pesimismo son los mejores síntomas para descubrir que no estás siendo feliz. ¿Por qué? Porque felicidad empieza con la palabra fe. Y sin fe es imposible ser feliz. Vamos entonces a describir rápidamente cómo es entonces esa verdadera fe que nos debería hacer felices a todos. El mundo está lleno de cientos de religiones y se supone que la religión es la que nos lleva a tener fe. Pero esto no es así, queridos amigos. Vamos a describir cuál es el tipo de fe que te da la felicidad. No estamos hablando de credo, de religión, de activismo religioso. Estamos hablando de una condición interna de tu corazón que es la búsqueda más sublime del ser humano de conectarse con su creador. Vamos entonces a describir qué es fe. La fe que da felicidad tiene una definición por eminencia y en Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, están hablando de los patriarcas de la Biblia. Por la fe entendemos haber sido constituidos en el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Ahí está en Hebreo 11, del 1 al 3. Yo estoy marcando siempre en azul las palabras claves de los versículos que siempre leemos o escuchamos en un sermón. Queridos amigos, hoy día los invito a reflexionar profundamente que fe es simplemente saber que Dios está al control de nuestras vidas. La mayoría de las personas que están abrumadas en el sentido de la depresión, la desesperación, ataques de ansiedad, angustia, ataques de llanto, bulimia,
trastornos del sueño y suma y sigue, es porque han perdido este pequeño y gran detalle que es creer en algo superior a ti, que no está en el cosmos ni dentro de nosotros, que es nuestro creador. El solo hecho que un ser humano enfrente las adversidades más fuertes en la vida y está creyendo que hay alguien superior a él que los lleva en sus brazos, entonces podemos decir que tenemos fe, que es el fundamento de la felicidad. Segundo tipo de fe. La fe en Dios es felicidad, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ya que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Ahí sí, ahí vamos a la segunda connotación de la fe. En el momento que nosotros, para encontrar la felicidad, encontramos a un Dios superior, que Él tiene todo planificado, que nada se le va de control, que todo tiene su tiempo, sabemos que vamos a ser recompensados. Y no estamos hablando de solo compensación material, compensación emocional, física, afectiva. Esa compensación que buscamos todos cuando queremos ser plenos, satisfechos, cuando queremos tener paz en nuestro corazón. ¿Ok? Entonces, tenemos tres grandes abanicos donde nuestra fe que da felicidad, no estoy hablando de religiosidad, les vuelvo a repetir, sino convicción de que alguien está al control. Aunque tu padre, tu madre te dejare, tu esposo, tu segundo esposo, tus hijos, la pandemia o las guerras, los catástrofes, todo puede pasar a tu alrededor. Pero si Dios está al control, entonces vamos a tener paz, que es la descripción maravillosa de la felicidad. Segundo tipo de fe, ahí vamos. Si tenemos fe en Dios, nosotros tenemos que saber que Dios nos busca así. Dios dice, y el mismo Dios de paz, lo primero que un ser humano pierde en momentos de infelicidad es la paz. Y esto se escribió hace 2000 años atrás. Dice, el mismo Dios de paz te va a santificar por completo y todo vuestro ser, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, van a ser guardados irreprensibles, esto quiere decir intachables, inamovibles, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ¿sabes qué? Él lo prometió y es también quien lo va a hacer. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Siempre yo uso este triángulo, por si acaso, no es una pirámide de Egipto, ni el ojo que todo lo ve. Siempre le digo a los pacientes, porque este es el núcleo de la terapia basada en la fe. El triángulo equilátero tiene esa cualidad, que tiene las tres puntas iguales, los tres ángulos iguales, pero de la manera que tú hagas caer, si este fuera un triángulo con volumen, siempre va a quedar al control un vértice. Y Dios nos está contando hoy día a través de este fenómeno maravilloso de la felicidad, que es imposible ser feliz si la parte espiritual no está al control y si en ambas bases no está tu parte alma. Este texto fue escrito originalmente en griego y el alma para los griegos son las emociones, los sentimientos, lo que nosotros ahora llamamos la parte emocional. Y al otro extremo del ángulo estaría el cuerpo. La felicidad entonces tiene estas tres connotaciones, queridos amigos. Nadie es feliz, lo primero, si la cabeza del ángulo no está al control de las otras dos. Por eso son esos super físicos culturistas, las Miss Universo, los artistas más famosos, aunque el cuerpo lo tengan perfecto, la emocionalidad también. Si la parte espiritual no está, tarde o temprano, esa frágil felicidad se va a desmembrar y va a caer a pedazos. Si tenemos claro esto, entonces sí podemos decir que lo primero, el primer trabajo para ser feliz es mirar hacia tu creador. Vamos a continuar. Quiero dejar espacio para tu test. Segundo tipo de fe que te va a sustentar tu felicidad. Acuérdate que es felicidad toda prueba. Estamos probando si tu fe realmente tiene las características para darte felicidad. Fe en tu prójimo es felicidad. ¿Habías escuchado esto alguna vez? Mira lo que dice ahí en Gálatas 6.
y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces, hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Aquí están en clave las dos frases en azul. Hacer el bien y hacer el bien a todos, especialmente a tu hermano en Cristo, está hablando de que no necesitas solamente estar consagrado a Dios para ser feliz. Es imprescindible, queridos amigos, que tú aprendas a tener fe en los demás. Y yo no sé si este concepto es nuevo para ti, pero si tú lo ves afuera, se llama inteligencia emocional. Y en este momento, la mayoría de los investigadores de las neurociencias, de las conexiones nerviosas, están hablando de aquellas personas que no solo tienen una fe grande, esa fe grande se refleja, por eso les hablaba de fe en acción, se refleja en planes, en proyectos que no te incluyen solo a ti, en hacer bien a todos. ¿Cuántas veces estamos hablando de otras personas y son nuestros hermanos en la fe? Eso es lo que te resta felicidad. Tenemos que saber que cada vez que cuando nosotros tiramos una piedra, a nosotros nos van a llegar 6. Es una ley divina, humana, espiritual y psicológica. Cada vez que criticamos a otros, perdemos la fe en esos otros. Y el 80% de las personas con depresión son aquellas personas que no han perdonado a alguien, que han perdido la fe, y no en el mundo ni en las cosas que hay ahí. No entendamos este concepto distorsionado, sino que no han aprendido a perdonar a los demás, a mirarlos como sujetos, igual que tú y yo, decadentes, con dificultades, con problemas, pero sin que hieran tu corazón. Lo vamos a trabajar bien cuando veamos el complemento de amor y de compañerismo, que también son los principios para tener felicidad. La felicidad, si comienza con fe, fe en Dios, fe en tu prójimo, y no una fe a ciegas. No estoy hablando de servilismo, de una autoestima baja, de que todos tienen la razón y tú no, sino que una comprensión del otro con respeto, con honra, con dignidad, con principios. Y si esa persona te falla, entonces podemos aprender de Cristo cuando dice: Señor, perdónalos, porque no sabe lo que hace. Tenemos que saber que si no tienes fe en las demás personas, vives una vida de infelicidad, de desconfianza, de descontrol, de rencor. Es parte de la primera base de una felicidad profunda, plena y eterna. Y la número 3, la tercer tipo de fe que da felicidad, te va a sorprender. Fortaleciendo tu fe, tu propia fe, tu propio interés en ti. Y voy a aclarar este concepto, que es un poquito más complejo. Ahí dice en Santiago: tened por sumo gozo. Aquí está otra vez el sinónimo de felicidad en la Biblia, que es gozo. Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este versículo está dedicado a la fe, si no te habías dado cuenta. Y está hablando del gozo. Aquí encontramos esta alianza, este principio psicológico, emocional y espiritual. Si ya dijimos que tenemos una profunda fe en Dios, una fe honesta, sincera en las demás personas, siempre pensando bien de los demás, y aunque esa persona falle, sabes que está mintiendo, sabes que no está siendo leal contigo, tener compasión y misericordia como Dios la tiene con nosotros. Pero ¿qué tal nuestra propia fe? ¿Tienes fe en ti mismo? ¿En ti misma? ¿Sabes que a pesar de tus defectos o debilidades, puedes ser un ser imperfecto pero perfectible? Esa es la fe que hoy Dios quiere que tú rescates, querido amiga, amigo, hermano que estás viendo este programa.
Lucha por lo que deseas hacer en esta vida. Recuerda que la fe en acción es tener un plan. Es buscar abnegadamente el bien común, no solo el bien egoísta. Porque hasta en la vida íntima, queridos amigos, cuando una persona busca el placer propio, jamás va a encontrar la verdadera felicidad. Y vamos a avanzar, vamos a recopilar. Muchos son los componentes de la felicidad, pero hoy día es el prioritario. Fe en Dios, fe en tus semejantes, en tu prójimo, y una fe dulce, como dijo Jesús, como niños confiados. Y la tercera, fe en nosotros mismos. Y no estoy hablando de egolatría o la New Age, la verdadera fuerza la tienes adentro. No, Señor. Estamos hablando de que a través de las dificultades, de los problemas, de las pruebas, es cuando renace ese yo interior. Te dice en psicología la lucha contra la intemperie, el de ponerte metas nuevas cada día. Y 101 veces caemos al suelo, 102, Dios nos va a recoger. Esta tercera tipo de fe es muy compleja llegar a alcanzar. Generalmente tenemos una fe religiosa, una fe en las personas que conocemos y decimos, este me la hizo y me las paga. Y no alcanzamos a llegar al tercer nivel de la fe en confiar en que Dios es con nosotros y en contra nosotros. ¿Ok? Vamos a dar entonces el primer test. Aquí estoy con ustedes revisando. Tomen nota, por favor. Este es un autotest. Simplemente tres preguntitas. Respóndetelas hoy. Vas a detectar en qué área de tu fe está siendo débil, frágil o todavía no has profundizado para que te dé felicidad. Porque es imposible que si no tienes esta fe bien estructurada hacia Dios, hacia los demás y hacia ti mismo, para que seas feliz. Entonces vamos, número uno. ¿Tienes siempre una impresión positiva de las dificultades? Y aquí estoy específicamente abordando esa ley psicológica interior que dice que lo que no te mató te hizo más fuerte. Si realmente tienes fe en Dios, todas las cosas que te ocurran, aunque sean las cosas más tristes, inesperadas o desagradables, tienes que saber que si tu fe está siendo puesta a prueba, es porque necesitas saber que Dios está al control. Mientras no lo aprendamos, vamos a seguir dando coces contra ese aguijón. Número dos, ese es un término bíblico, es como seguir chocando contra una pared. Porque ese Dios no te sirve, no te acomoda, no se acomoda a tus necesidades, no se acomoda a mis peticiones ni a mi tiempo. Entonces eso no es fe. Número dos, ¿piensas bien siempre de las intenciones de los demás? Esta es una pregunta muy psicológica, muy al punto. ¿Saben ustedes que el problema más grande de salud mental en los seres humanos es que siempre estamos pensando mal de otros? A ver, esto lo está haciendo por un interés. Me está haciendo este regalo porque me va a pedir algo a cambio. Finalmente terminamos pensando que todo el pobrecito mundo está en contra de nosotros. Este es un problema de salud mental grave y generalmente está basado por carencias de afecto en nuestro hogar nuclear. Lo vamos a ver en el segundo tema, el segundo componente de la felicidad, que es el amor. Si tú estás constantemente desconfiando de otros, pensando mal de otros, entonces tienes un tremendo vacío en tu felicidad. Y número tres, ¿siempre estás planteándote nuevas metas y luchas por cumplirlas? Y ahí estamos tocando el profundo y grande tema de la felicidad personal. Estoy viendo muchos pacientes en este momento de madres que están trayendo a sus hijos adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes, que están perdidos. Y así me dice, está perdida en su identidad sexual, está perdido en su trabajo, está perdido en su relación, personas más adultas, está perdida en su matrimonio, no saben a dónde van. Y aquí apunta esta tercera pregunta,
que es muy importante, sin desconocer las otras anteriores. Un ser humano que no tiene fe jamás ha tenido planes en la vida. Y dijimos que la felicidad es una sensación de plenitud, de lograr metas. Si tú no te has puesto planes, si ese niñito de 7, de 10, de 15 años jamás se le ha enseñado este principio bíblico que hay que tener planes no solo para esta tierra, sino para la eternidad, jamás va a ser feliz. Nunca. Y estamos acostumbrados a llenar de regalos, de obsequios, de cosas, de materiales. Incluso quiero entrar en un terreno muy complejo, llenar a nuestros hijos de religión. Los niños no aprenden a depender de Dios en los momentos tan difíciles como, por ejemplo, cuando una nena le llega su periodo menstrual, cuando un jovencito termina con su novia. Saben ustedes que este seminario tiene su origen porque en estos dos últimos años, post pandemia, en este instante de confinamiento, ha subido al 300% el índice de suicidios, y especialmente en estas edades vulnerables de nuestros niños y adolescentes. ¿Y por qué decir de los adultos? El índice de divorcios, de separaciones, estamos viendo los tiroteos. ¿Qué está pasando? Es que son trastornos mentales, es que son hogares disfuncionales, es que la escuela, es que el Estado, no, las armas, la guerra, el confinamiento social. No, queridos hermanos, amigos, con mucho respeto quiero decirte, porque este es un canal cristiano, es porque tu fe no pasa la prueba de la felicidad. Pasa estas tres preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste planes con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que esperaste más dar que recibir? ¿Cuándo fue la última vez que todo lo malo que se cayó a tu alrededor te hizo sentir una gran sensación de paz? Porque tu Dios, tu fe, te hizo grande en la adversidad. Nos pasa mucho, y a los pastores, líderes religiosos, a nosotros como padres, nuestros hijos nos dicen, ora por mí, porque tú tienes más fe. ¿Pero qué es la fe? Lo definimos recién, es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vamos a ver. ¿Y cómo se forma esa fe? Oyendo la palabra de Dios, estando en la naturaleza como estamos hoy, y orando, conversando. Pero debes saber que esa fe es tripartita. No trabaja en tu mente, en tu espíritu, ni solo en la iglesia. Trabaja en tu corazón. Y vamos a terminar este tema con una linda frase. Hay muchas después de este autotest, pero a mí me gustó esta que está ahí en Mateo 9, donde dice, y Jesús les dijo, todo le es posible al que cree. Con Dios todas las cosas son posibles. Y de acuerdo a la versión que a ti te gusta leer en tu Biblia cada día, quiero decirte que la felicidad no se compra, no se vende, no se encuentra en cosas tangibles, ni siquiera en tu familia, con tu pareja, con los hijos. La felicidad es algo mucho más superior de esto que vemos todos los días en la televisión. La felicidad se consigue, lo primero, teniendo fe. Y la fe no puede existir si no hay acción. Permite hoy día que Dios sea el origen de la felicidad que busque en tu corazón, que no sea una quimera, algo intangible. Si no has logrado tener buenos planes, buenos resultados en tu vida, es porque alguna de estas tres áreas, espíritu, alma y cuerpo, está en déficit. Y el primer déficit que tenemos cuando queremos ser felices es la fe. Y si tu fe no te está sirviendo para ser feliz, entonces revisa en dónde estamos fallando. Hoy quiero invitarte a orar para terminar este lindo programa que ha pasado muy rápido. Recuerda, el siguiente vamos a trabajar
el factor amor en la felicidad. Y vamos a entender un poco más por qué somos tan desconfiados y no podemos tener fe en otros. Pero hoy quiero invitarte a que realmente entiendas la fe como una entrega. Es dar y recibir, pero también hacer cosas por los demás. Voy a invitarte a orar y que esta oración llegue a tu corazón, a todos aquellos que han perdido la fe, que no saben cómo enriquecerla, y que hoy construyamos a través de este lindo seminario una felicidad con bases sólidas, firmes, no solo en esta tierra, sino para la eternidad. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Jesús, porque en nuestro lindo idioma, felicidad empieza con la palabra fe. Señor, muchas gracias porque ese gozo que se describe en la Biblia, ese gozo que se cantaba en medio de las pruebas, del dolor, aún esos cristianos que en medio de la hoguera cantaban. Señor, queremos entenderlo en este momento. Quiero pedirles por cada mamita que está hoy oyendo, ese padre que está frustrado con un hijo en la cárcel o en drogas. Señor, estoy pidiendo fe por aquellos líderes religiosos, Señor, que están cansados, desgastados, porque la felicidad no la ven. Vemos a diestra y a siniestra cómo está el odio, el rencor, la amargura, la crítica, Señor. Permite que hoy aprendamos que la felicidad realmente depende de ti, Señor. Quiero pedirte en forma muy especial a aquellos que hoy lloran, a aquellos que hoy claman por sed de justicia, de amor, que hoy entreguen sus corazones tiernamente para que tú seas el que les dé la verdadera felicidad, porque felicidad empieza con fe. Todo te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.